hay una nueva demanda que se ha interpuesto en una corte para impedir que la administración norteamericana devuelva a migrantes a terceros países como parte de la política que tiene la actual administración en materia migratoria. La Unión de Libertades Civiles, el Centro de Justicia Nacional del Inmigrante, el Centro para Estudios de los Refugiados y Primero Derechos Humanos interpuso una demanda federal para impedir que la política del presidente Donald Trump, llamada Tercer País Seguro, los acuerdos que firmó con Guatemala y otras naciones, pues entre en vigor. ¿Qué significa esto? Ya le explico. Significa que esta demanda busca que la administración no devuelva a estos migrantes que entraron o intentaron entrar a Estados Unidos a través de la frontera sur, que no es elegible para el beneficio del asilo, a menos que haya aplicado y recibido una decisión judicial que le niegue protección en al menos un tercer país seguro. Esta es la medida que a muchos mantenía y mantiene totalmente en vilo, porque llegaron a México después del 16 de junio y atravesaron varios países y en ninguno de estos países solicitaron refugio. Hoy hay una demanda que busca frenar que estos acuerdos firmados por la administración norteamericana y Guatemala, Honduras y otros países de la región, pues como El Salvador, pues sean enviados de vuelta allí a esperar sus procesos de asilo político. Esta política bloquea la búsqueda de asilos o de recibir el chance del asilo a aquellas personas que pasaron por Guatemala, El Salvador, Honduras y no pidieron un refugio en este país y este fue negado. Esto es un nuevo reto que en estos momentos está teniendo la administración norteamericana y que, de ser aprobado, pues pararía, o de dar un juez el visto bueno, bloquearía que los migrantes sean devueltos a estos países donde todos conocemos que hay inestabilidad, violencia, están mal equipados para proteger a los que buscan asilo y, por supuesto, no se garantiza la protección en la manera en la cual se debe garantizar. Las personas tienen el derecho legal a aplicar al asilo de Estados Unidos y, según la medida que se ha aplicado, al acuerdo que se llegó entre Estados Unidos y estos países, podrían ser enviados a otras naciones a esperar sus procedimientos. Estos países, Honduras, El Salvador, Guatemala, debían primero ayudar, proveer cualquier tipo de ayuda y procedimientos seguros para determinar los casos de asilo en orden de calificar como seguros. Pero estos países han llegado a fallar en todo, han fallado en todos los parámetros de estos estándares. La abogada de la ACLU ha dicho que la administración de Donald Trump ha creado un juego mortal para quienes buscan refugio en los Estados Unidos si son enviados de vuelta a estos países. Según otro abogado, la administración de Trump busca retornar a los que son perseguidos a esos sitios donde están los que persiguen. No buscan proteger a estas personas vulnerables que necesitan asilo en este país, tierra de inmigrantes. Hay que ver qué va a pasar con esta orden, esta nueva orden judicial que se ha puesto, o sea, esta nueva demanda que busca frenar que la administración de Donald Trump envíe migrantes a Guatemala, Honduras y El Salvador. Hay que decir que aquí en estos momentos se cita en esta demanda que un hombre homosexual de El Salvador huyó de su país y llegó a los Estados Unidos después de haber sido amenazado por la ganga criminal MS-13. Él teme ser atacado y ser asesinado por su orientación sexual. Habla también del caso de un hondureño, una madre que huyó a los Estados Unidos con su hija pequeña y dice que la persona con la cual vivía le obligaba a pagar y que temía ser asesinada allí y por eso escapó. Hay muchísimos casos que se están planteando de que no pueden ser retornados a esos sitios donde están huyendo. Pero además menciona el caso de los migrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses. ¿Qué tipo de refugio, qué tipo de protección van a tener en estos países
El Salvador, Honduras, cuando las propias personas de estos países están huyendo por el temor que viven allí. Así que hay una nueva demanda federal que busca frenar la entrada en vigor de esta política de tercer país seguro. La administración del presidente Donald Trump ha dicho que es tan solo una medida, no es un acuerdo migratorio, no es una ley. Es un acuerdo, es una medida, pero no es una ley. Es tan solo buscar frenar la emigración que llega a este país y que no tiene casos de refugio válido. Vamos a seguir, por supuesto, pendientes a este tema, porque hasta el momento solo no se habían afectado a cubanos, venezolanos, nicaragüenses, pero podría, si se amplía, si se lleva en vigor, podría afectar a los migrantes cubanos que pasaron por Honduras, por Guatemala, por El Salvador antes y llegaron a México después del 16 de junio y no pidieron un asilo en estos países, pues podrían verse afectados. Reitero, una nueva demanda busca frenar esta situación. Gracias a todos los que están llegando, gracias a todos los que se están conectando, reitero, en vivo, totalmente en vivo, desde el Real Café Miami.